Hola, ¿sí me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí, Tara, sí, sí te escuchamos. Buenas noches, Tara. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Qué bueno que estamos juntos. Me da mucho gusto verlos. Y pues, hoy vamos a empezar con lo de valvulopatías, ¿no? Todavía no les tengo ningún examen. Yo creo que la próxima semana ya abarcamos lo que es cardiopatía isquémica y lo que veamos de valvulopatías, ¿no? Hoy, ¿a quién le va a exponer? A mí, Jennifer, Edith Gregorio y a Montse Landín. Bueno, muy bien. Entonces, cuando gusten, ¿eh? Yo estoy atenta. Doctora, buenas tardes. Bueno, había platicado con la jefa de grupo y Ajá. Bueno, no lo hemos comentado con el grupo, pero igual nosotros comentamos que pues era un calendario que usted no tenía contemplado, ¿no? O sea, como llevar Ajá. a cabo. Entonces, teníamos pensado, íbamos a pensar que si a usted le resulta más fácil, por equipo se podría realizar el examen. Es decir, hoy que expone valvulopatías, puede realizar el examen y le manda las preguntas a usted. Y de esa manera, se hace el equipo, se hace por examen un equipo, y ese día que haga el examen ese equipo no lo hace, y su calificación de ese examen podría ser la calificación de su presentación. Y de esa manera, si usted tiene, a lo mejor se ve un poco presionado por los tiempos o cosas por el estilo, pues podríamos ayudarlo con esa parte. No sé si le ayuda eso. Me parece muy bien. Nada más déjenme afinar algo. Entonces, por ejemplo, el que va a ser el examen va a ser el equipo de valvulopatías, va a ser preguntas, ¿no? ¿O cómo? Y después ellos lo aplican. Así es. Bueno, yo los aplico, ¿no? Exacto. Bueno, ¿no? Ajá. Nosotros, por decir, nosotros hacemos el examen. Supongamos que hoy expongo yo, que es valvulopatías. Entonces, este día yo hago el examen del tema. Y posteriormente, pues evidentemente se lo mandamos a usted para que le dé el visto bueno. Y el día del examen, nosotros, mi equipo lo aplica a todo el grupo. Y ese día yo no hago examen ni mi equipo ni yo. Y mi calificación del examen de ese día, pues sea mi presentación. Y de esa manera, pues le podemos ayudar a hacer los exámenes para que usted tenga un poco más de tiempo. Esto básicamente es porque no es una materia que usted da generalmente, entonces si le puede ayudar de esa manera, pues estamos en la disposición. Y bueno, no lo habíamos comentado con los compañeros, pero si ellos no tienen ninguna obsesión, pues estaría bien también. Sí, se me hace una buena idea. Sí, se me hace muy buena idea. Bueno, pues sí. Entonces, yo creo que podemos ver la clase y al final hacer el examen, ¿no? Claro, digo, como no lo había comentado con ninguno de los compañeros ni nada, ni con usted lo pensamos apenas hoy, podría ser a lo mejor, no, evidentemente nadie tiene preparado el examen para ahorita, pero podríamos hacerlo para la siguiente semana.
Entonces, la siguiente semana podríamos tener dos exámenes extra, aparte de los que tendríamos esa semana, que sería el de cardiopatía isquémica y el de valvulopatías. Y de esta manera le damos tiempo de estos días a los equipos de cardiopatía isquémica y de valvulopatías que hagan sus exámenes y posteriormente nos lo apliquen a nosotros. Me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Igual, muy bien, muy buena idea. Igual, doctora, vamos a guardar cualquier, los rastros del examen, o sea, capturas, las notitas que nos mande, pues las vamos a guardar en carpetas para que usted pueda checar que pues las respuestas son fidedignas. Entonces, eso no sé es si... lo que estaba yo pensando, que esta propuesta es buena, pero hay que afinarla. Entonces, de aquí al lunes, a mí me parece excelente que entonces el equipo de cardiopatía isquémica que haga su examen, el de valvulopatía que haga su examen, que me lo den antes del sábado. Yo lo reviso, a lo mejor puedo agregar algunas preguntas y ya se los aplico. Y así vamos generando calificaciones para que ustedes sean correctamente evaluados y tengan, porque yo veo los exámenes es una oportunidad para ver cómo entendieron el tema, pero también es una forma de ver si logramos los objetivos y si ustedes están obteniendo el conocimiento más importante. Entonces, yo lo veo así, no es como, yo no veo los exámenes así como que para bajarles calificación, sino al contrario, para enriquecernos, hasta de los exámenes se aprende. Entonces me parece muy buena idea eso. Los dos equipos si me pueden mandar los exámenes antes del viernes a mi correo electrónico, se los paso. Creo que lo tiene su jefa de grupo y si no, se los pasa a ella, ¿no? Sí, de hecho creo que también aparece en Classroom. Ándale, súper, también está ahí. Y no sé, creo que me mandaste cómo están organizados por equipos, ¿verdad? Para cardio, ¿o no? Ya no me lo mandaste. Sí, se lo mandamos. Bueno, me lo manda, ¿no? Por paz. Ok. Y bueno, entonces vamos a tratar de que las clases sean de una duración de una, para que veamos 1:10, 1:15, porque también no podemos prolongarnos tanto. Como que no se pierde lo didáctico que pudiera ser, ¿no? Entonces, pues no sé a quién le toca hoy. Y claro que si hay algún comentario de los otros compañeros que no estén de acuerdo o los que estén de acuerdo, etcétera, comentarios extras, por favor, me lo hacen saber a mí directamente. Mi celular, creo que ya lo tienen todos, se los voy a pasar, es el 5554-540292. A ver, lo repito, 5554-540292. Me parece que es una buena idea, pero pues cualquier inconformidad o algo, me lo mandan, me lo pueden mandar al Classroom también como comentario o me lo pueden mandar al celular para ir formándonos un buen equipo y una forma de evaluarlos adecuadamente. Entonces, pues sigamos todos con la clase. Si no hay algún comentario o alguien quiere decir algo, con toda confianza, ¿eh? Este es el momento. Bueno, si no hay comentarios, entonces seguimos con la clase. Ok, bueno, pues a nosotras nos tocó exponer sobre valvulopatías y bueno, son mis compañeras Edith, Lucía Gregorio Darantes, Montserrat Landín Pérez y yo, Jennifer Millán Casillas. Y pues empezamos. Bueno, para empezar, la estenosis aórtica va a consistir en la obstrucción del flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta en la sístole. Y pues el sitio de la obstrucción al flujo de sangre puede encontrarse en la vía de salida del ventrículo, es decir,
de localización subvalvular, justo en la válvula aórtica, que esto es una valvular, y o por encima o arriba del plano valvular, ya en la aorta ascendente, llamada supravalvular. Los factores de riesgo, pues vamos a encontrar la edad, que es un aumento progresivo del riesgo a partir de los 40 años, obesidad y sedentarismo, arteriosclerosis, enfermedad reumática, endocarditis, una válvula unicúspide, bicúspide, tricúspide y tetracúspide, y calcificaciones de las arterias coronarias. Y entre los factores destacados de riesgo vamos a encontrar el tabaquismo, cardiopatía hipertrófica, uso de anticonceptivos hormonales y exposición a medicamentos con efectos teratógenos. Vamos a encontrar una angina de pecho que posee características típicas opresivas con descarga adrenérgica, aquí ya va a ser como diaforesis y náuseas, y desarrolladas con diversos grados de esfuerzo físico. También vamos a encontrar síncope, que va a parecer al esfuerzo, insuficiencia cardíaca, disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea y palpitaciones. En las alteraciones en la exploración cardíaca, bueno, pues va a existir hipertrofia ventricular izquierda, choque en la punta más intenso y sostenido, dilatación ventricular y exedema del pezón que no va a responder a tratamiento. Ajá. Aquí nada más déjame hacer una pausa. Miren, es muy importante, por eso es muy importante que hagan un buen interrogatorio, que vean cuál es el motivo de consulta del paciente y la exploración. Ya se fijaron que uno de los síntomas de esta valvulopatía es una angina de pecho. Entonces el paciente algunas veces llega con dolor precordial. Más frecuentemente me ha tocado verlos con síncope, en el caso de la estenosis aórtica, o con deterioro con disnea. Pero a lo que voy es de que al preguntar al paciente por qué va, enfoca en eso. Pero cuando lo exploran, va a ser muy importante escuchar los ruidos cardíacos, y generalmente hay un soplo sistólico en el foco aórtico que se irradia a los vasos del cuello. Entonces, por eso quiero hacer énfasis con ustedes de que pues es muy importante que, aunque sea cuando están en urgencias o en algunos lugares que se está haciendo rápido, pues a veces nos come el tiempo, pero siempre hay que tratar de hacerlo lo más completo posible. Preguntarle antecedentes rápidamente. ¿Por qué vino? Pues me duele el pecho. Y la exploración. Nunca, nunca escuchen esto. Deben dejar de escuchar los ruidos cardíacos. Jamás. Eso es una parte fundamental de la exploración física. Se los recomiendo mucho porque en un caso, por ejemplo, de angina o síncope, el simple hecho de escuchar el ruido cardíaco les puede dar el diagnóstico al escuchar el soplo. Entonces, por favor, no lo olviden. Adelante. Continúa. Gracias, doctor. En métodos de estudio, en una ecografía Doppler incolor, pues podemos ver el grado de hipertrofia ventricular, si hay presencia de engrosamiento y calcificaciones de los velos aórticos. En un electrocardiograma, pues podemos ver si hay una estenosis leve o moderada y no nos puede producir una repercusión. En estenosis grave, pues muestra datos de aumento ventricular izquierdo, ondas T negativas de ramas asimétricas en el segmento ST, en B5 y B6 y en D1 y ABL. Y en la radiografía de tórax, bueno, el botón es prominente y escleroso y ello lleva a sospechar dilatación postestenótica de la aorta ascendente. Y cuando existe disfunción ventricular izquierda, pues la radiografía puede mostrar evidencia de congestión pulmonar de diversos grados. Entonces, si se fijan, disculpa que te interrumpa, los datos de las electrocardiograma no siempre son... Ajá. Oye, una preguntita. Ahorita que regresaste la diapositiva, creo que no pusiste el soplo, ¿sí? En la exploración física. Mira, pones a la anterior, No, lo puse ya en como tal en la
insuficiencia aórtica. Pero también, pero ahorita estás en estenosis, ¿no? Ajá. Es que, entonces te falta ahí el soplo sistólico. Ok, es que tiene, no. Acuérdense que cada valvulopatía tiene su soplo. Unos son sistólicos, otros son diastólicos, pero una de las cosas más patognomónicas de la estenosis aórtica es el soplo sistólico que se escucha en el foco aórtico con irradiación a los vasos del cuello. Puede ser un soplo bajo, de baja intensidad. Hay una escala que va de 1 a 6, pero puede ser, pero es detectable completamente a la exploración, porque realmente, si se fijan, no pueden hacer mucho diagnóstico diferencial con los síntomas. Pues igual alguien que llega con una crisis conversiva, me duele el pecho y le falta el aire, ¿no? O sea, pues no. Entonces, lo que les va a dar más datos es la exploración física, y ahí van a corroborar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el soplo. A ver, pasa la siguiente, porfa, ¿no? Siguiente diapo. Ajá. Y miren, en nuestro medio no tienen en el consultorio ni en el urgencias un ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma, pues, al escuchar el soplo, cualquier soplo que ustedes escuchen, hay que corroborar que el tipo de valvulopatía que es con un ecocardiograma. Es la importancia del ecocardiograma. Ustedes lo sospechan clínicamente y al auscultar el soplo, pero tienen que mandar a hacer a su paciente este estudio, que finalmente es un ultrasonido cardíaco. Ajá. Ahora, en el electrocardiograma, eso sí es más fácil que lo tengamos en las salas de urgencias y en el consultorio. Sin embargo, no tiene tampoco tantos cambios específicos. Miren, por ejemplo, aquí le pone ondas T negativas de rama asimétrica con el segmento ST en B5 y B6. La verdad es que distinguir una rama simétrica de una simétrica, la verdad está, necesita mucho feeling, y hasta, si se fijan, podría confundirse con isquemia, ¿no? ¿Ya se fijaron? O sea, si ustedes no se ponen, ustedes podrían confundir a este paciente con un paciente isquémico. Y si le tienen, no, bueno, el electrocardiograma y le salen las T negativas, pues no, sí es isquémico, ¿no? Entonces, aquí lo que les va a ayudar mucho más es la exploración física con el soplo. Y miren, en la radiografía tampoco es un dato así como que digas muy prominentemente diferenciado, ¿no? El botón aórtico prominente. Pues muchos tienen el botón aórtico prominente, sean isquémicos o sean o valvulopatías. O congestión pulmonar, pues tampoco, pues eso tampoco es patognomónico de nada. Ajá, entonces hay que tratar de fijarnos en los datos que nos pueden ayudar en nuestro diferencial. Uh-huh. A ver, participantes. Antonio, vamos a ver. Edith Gregorio, ¿ahí anda? Yo soy la que está exponiendo, doctora. A ver, espérame. Entonces, ya ven, otra vez estoy confundida. A ver, muy bien. Edith Gregorio. Estenosis aórtica. A ver, va. Entonces, vamos a buscar a alguien más que participe. Uh-huh. Uh-huh. Paola Rivera. ¿Ahí anda? Sí. A ver, Paula, ¿qué te parece lo que estoy diciendo? ¿Es útil, no es útil? ¿Tienes algo que agregar? Pues, ¿tú crees qué es lo más importante de la estenosis aórtica? Hasta lo que llevamos ahorita. Pues que va a generar obstrucción y eso nos puede dar como una complicación a largo plazo. Y pues, uh-huh. O sea, me parece útil lo que está diciendo, porque el soplo pues nos podría orientar, como dijo,
que todo, o sea, lo que hemos visto, los síntomas y eso, los podríamos confundir o no tener como un diagnóstico claro. Y con el soplo sistólico, pues ya nos podría orientar un poco más hacia la estenosis. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Alguna pregunta para tu compañera Edith? ¿Que le quieras hacer con toda confianza? No. Bueno, muy bien. A ver, Edith, síguele. Bueno, de tratamiento, pues no hay un tratamiento. No hay un tratamiento farmacológico. Va a ser con valvuloplastia con globo en pacientes pediátricos o jóvenes con estenosis congénita y en los que no exista calcificación valvular. También puede haber una cirugía valvular aórtica, que este es el tratamiento de elección, y un implante valvular aórtico transcatéter. Uh-huh. Fíjense que esto de que mencionó su compañera, lo último, que es lo que siempre se ha hecho en los pediátricos hace años, es la valvuloplastia con globo. En la mayor parte de los hospitales siempre se ha tratado con el cambio de la válvula. Se ponen en válvulas biológicas o válvulas mecánicas. Pero esto último que menciona, el implante valvular aórtico transcatéter, es de lo más reciente que hay. O sea, esto es un hito en la cardiología intervencionista. Ya se usaba los catéteres para hacer cateterismos cardíacos y la colocación de stents, pero colocar una válvula, imagínense qué hito es que se coloque una válvula por medio de un catéter. O sea, es una novedad tremenda. Son procedimientos que son sumamente caros en este momento y que no se hacen en cualquier lugar, pero que no te tengan que abrir el pecho, poner separadores y después amarrarte el tórax con alambres para volver a cerrarte, y que en lugar de eso te puedan poner una válvula mecánica a través de un catéter, es un hito en la medicina. Entonces, solamente hacer hincapié con esto, y a ver si, Edith, puedes conseguirte ahí en YouTube algún video de cómo están colocando esos transcatéteres, ¿sale? Y nos lo pasas la próxima vez. Bueno, muy bien. Vas. Sí, doctora. Bueno, es insuficiencia aórtica, que es una incompetencia de la válvula aórtica y determina un flujo retrógrado de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo como resultado del cierre defectuoso de las valvas. En factores de riesgo, pues es la edad avanzada, enfermedades cardíacas congénitas, el síndrome de Marfan, estenosis de la válvula aórtica y la presión arterial alta. En etiología, pues es una endocarditis infecciosa, disección de la aorta ascendente, degeneración de la válvula aórtica y la raíz aórtica, también fiebre reumática, algún traumatismo y aneurisma de la aorta torácica. En síntomas, pues hay una disnea de inicio súbito en insuficiencia aórtica aguda, y en insuficiencia aórtica crónica se va a encontrar disnea de esfuerzo, en ortopnea y disnea paroxística nocturna. Y ya la alteración de la exploración cardíaca, pues vamos a encontrar el pulso de Corrigan en insuficiencia aórtica grave, presión diferencial amplia, que esta se caracteriza por tener una presión sistólica normal o incluso ligeramente elevada, y una presión diastólica baja. El choque en cúpula entre VAR en insuficiencia aórtica crónica muy graves y retumbo funcional de Austin Flynn. Y aquí les puse unos videos para que vean. ¿Cómo le hago? Bueno, este es el de pulso de Corrigan. Thank you.
Y este se va a escuchar la Austin Flint. ¿Se lo escucha? No, creo que no se oye. No se escucha. No, no se escucha. Ah, creo que la que está compartiendo tiene que poner su micrófono. O le pueden dar la opción de compartir audio. Es que como tiene control remoto, no puede mover bien esta Lili. Ok, a ver. Es que se escuchaba bonito. Déjame ver cómo. ¿Dónde está lo del control remoto? Edith, creo que dice, bueno, Lidy se mandó un mensaje que si la dejas moverlo. Ok. ¿En dónde le pongo para que Lidy se pueda? En Zoom, en la parte de arriba te sale que estás viendo la pantalla de Lidy, sale un cuadrito verde. Bueno, debería salir. Sí, ya me sale. Le das en ver opciones y... Ya se lo regresé. Creo que ya. Ya, perdón, es que como tenías mi control, no podía moverlo. Ya habilité para que puedas. Voy a dar el control remoto. Bueno. Ok. Vamos a escuchar el soplo también. No sé si se escucha muy bien, pero entonces acuérdense. ¿Iba a decir algo, doctora? Sí, que acuérdense que entonces el soplo en la estenosis es sistólico, ajá, y el soplo en la insuficiencia aórtica es diastólico, es muy importante. Ahora, no es sencillo distinguirlos a veces entre sistólico y diastólico, se necesita mucha práctica y que estén pegados con el cardiólogo ahí un rato para cuando llegue el paciente puedan irse familiarizando con esto. Pero es obvio que en este audio que les pasó su compañera no son los ruidos cardíacos normales, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? Entonces, lo que ya sabemos identificar hasta el momento son los ruidos cardíacos normales, pero este es un sonido de un soplo. Entonces, si un paciente tiene un soplo, pues no nos vamos a poner a pensar, ay, pues será funcional, será de repercusión. Si el paciente es mejor corroborarlo con un ecocardiograma o derivarlo con un especialista de cardiología, ¿sale? Porque no es así tan sencillo aprender a diferenciar entre un sistólico y un diastólico. Lleva años de entrenamiento. Ojalá que podamos regresar antes de que termine este año para que puedan estar con el cardiólogo en la consulta. Y ojalá lleguen pacientes con valvulopatías para que puedan ustedes familiarizarse con estos casos, ¿sale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más te falta, Edith? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ver, ¿entonces cómo eran los soplos? ¿Lo podré repetir? Sí. Si me podré repetir. El soplo en la estenosis... Sí, va. El soplo de la estenosis aórtica es sistólico con irradiación a los vasos del cuello. Y el soplo de la insuficiencia aórtica es diastólico.
y no se irradia al cuello. A veces esa es la única diferencia que hay, porque si se fijan, ambos pacientes van a tener datos de insuficiencia cardíaca. Los datos van más hacia el síncope y hacia la angina en el caso de la estenosis, y más, pero también puede tener insuficiencia cardíaca con disnea. Y los de la estenosis van más hacia insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí sí tienen que, si ustedes están escuchando un soplo y no pueden diferenciar si es sistólico o diastólico, y es normal que no puedan, porque necesitan un entrenamiento especial para eso, hay que hacerle un ecocardiograma y derivarlo con el cardiólogo, ¿sale? Ante la duda. Y claro que está también los datos que su compañera les mostró, por ejemplo, el pulso de Corrigan, la tensión arterial, que tiene una diferencial muy alta, que eso se refiere a que es una diferencia mayor a la esperada entre la TEA sistólica y la TEA diastólica, por ejemplo, 160-70. Eso quiere decir que tiene una diferencial muy alta. 120-80, pues tiene una diferencia de 40. 150-60 es una diferencia muy amplia. Pero la insuficiencia aórtica no es la única patología que da presiones arteriales con una diferencial muy alta. Entonces, hasta aquí hay alguna pregunta. Francisco Peña, por ahí anda. A ver, haz una pregunta a tu compañera. La que sea. No te escuché. ¿No tienes ninguna? No. Perdón. No. Ah, bueno. Lo único que decir era lo de los soplos, pero yo ya lo acabo de mencionar ahorita. Bueno, a ver. Norma Pamela, ¿ahí estás? Sí, aquí estoy, doctora. Pues creo que igual nada más era como una pregunta que puedo hacer. Lo de los soplos, pero ya lo aclaró usted. No creo que ninguna. Bueno, es muy romántico que cómo nos ponen los capítulos en los libros, y parece que todo está muy claro y que vamos a poder, con que memoricemos el libro, ya vamos a poder hacer el diagnóstico, y la verdad es que no. Entonces, ojalá que podamos organizar una rotación en cardio para que puedan estarse ahí un rato, y traten en las clases de ver las diferencias, no tanto de memorizar todo el cuadro, sino de ver qué se diferencia en el caso de las valvulopatías, una valvulopatía con la otra valvulopatía, ¿sale? Bueno, muy bien. ¿Quién sigue, chicos? Bueno, en métodos de estudio vamos a tener el electrocardiograma. Vamos a encontrar una onda Q de profundidad mayor a 2 milímetros en B5 y B6. Ajá. Una onda T positiva angosta y acuminada, que se llama como conspicuo. En la radiografía vamos a encontrar discreta cardiomegalia y gran congestión pulmonar en insuficiencia aórtica aguda. Y en insuficiencia aórtica crónico grave se encuentra gran cardiomegalia a expensas del crecimiento ventricular izquierdo y diversos grados de hipertensión venocapilar pulmonar. Un ecocardiograma pues nos va a determinar la gravedad de la insuficiencia, la causa, morfología valvular, así como las dimensiones, masa y la FEBI. Y el tratamiento vamos a tener en una insuficiencia aórtica grave e insuficiencia cardíaca crónica e hipertensos, que van a estar indicados los vasodilatadores como IECAs y ARAs y antagonistas del calcio dihidropiridínicos. Y en una insuficiencia aórtica aguda, mal tolerada, es recomendable el uso de nitroprusiato e ionotrópicos como dopamina y dobutamina antes de la cirugía. Y ya quirúrgico, pues va a ser el método de elección para detener de modo eficaz el volumen regurgitante
y va a estar indicada en pacientes con insuficiencia aórtica aguda, como en la crónica grave y grave sin síntomas, pero con función sistólica ventricular izquierda deprimida con FEBI menor a 50%. Bueno, yo les voy a hablar respecto a la valvulopatía mitral. ¿Quién le va a cambiar a las diapos o quieren que yo les cambie? Ya renuncié al control. ¿Ah, ya lo puedo mover yo? No. ¿Me puede, quien va a exponer, me pasa su nombre, por favor? Ah, sí, doctora. Soy Landín Pérez Montserrat. Ajá. Creo que ya le puedo cambiar. Bueno, entonces, en cuanto a la valvulopatía mitral, vamos a tener dos patologías. La primera va a ser la estenosis mitral, que es la obstrucción al flujo de la sangre. Y la segunda es la insuficiencia mitral, en donde hay un flujo retrógrado de la sangre. Bueno, la válvula mitral está formada por una valva anterior o medial y la posterior, que también se conoce como lateral. Cada valva tiene una porción basal o fija y una porción libre o inmóvil. Pues durante la diástole ventricular las dos valvas se van a mover en dirección contraria y durante la sístole se van a acercar. Y bueno, también está formada por tendinosas y los músculos papilares. Disculpa, ¿sí se ve que señalo? Sí se ve. Sí, okay. Ahí sí ve tu mouse. Gracias. Sí se ve, sí, ajá. Ok. Bueno, entonces, como factores de riesgo para esta valvulopatía, tenemos que para una estenosis, el principal factor es haber padecido fiebre reumática. El sexo femenino también es un factor de riesgo, ya que es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres. Pues también tenemos historia familiar de degeneración mixomatosa, diagnóstico de cardiopatía isquémica, enfermedades de la colágena, y también se puede ocasionar por una calcificación de la válvula, que esto es principalmente en personas ancianas. Y bueno, en cuanto a la insuficiencia mitral, tenemos que el prolapso de la válvula mitral, también la fiebre reumática, pero en menor medida, la endocarditis infecciosa y las cardiopatías congénitas también son factores de riesgo. Ay. Ok, bueno, en cuanto a la estenosis mitral, pues esta va a ser una obstrucción al flujo sanguíneo entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Esto va a ser debido a una función anormal de la válvula por una reducción de su orificio de apertura. Normalmente este orificio mide de 4 a 5 centímetros cuadrados y que aparezcan consecuencias fisiopatológicas, debe de haber una reducción inferior a 2.5 centímetros cuadrados. Ay, perdón. Bueno. La estenosis mitral se va a clasificar en leve, moderada y grave. Esto va a ser según el gradiente valvular medio, la presión sistólica en la arteria pulmonar y el área del orificio. También pues, se considera una estenosis mitral clínicamente significativa cuando es moderada o grave. Y pues estas características que vemos en la clasificación van a ser las que definan la aparición de síntomas y la indicación de intervención para el tratamiento.
Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues es un poco bastante sencilla. Pues básicamente tenemos que va a haber una sobrecarga. Ay. Vamos a tener una sobrecarga de presión en el atrio izquierdo, ya que no toda la sangre se va a dirigir hacia el ventrículo izquierdo. Y pues esto va a ocasionar que aumente el gradiente valvular mitral y a su vez aumentará la frecuencia o el gasto cardíaco, provocando un incremento en la presión en la aurícula izquierda. Y pues esto va a provocar una hipertrofia en el atrio izquierdo y un aumento en la presión venocapilar, pudiendo ocasionar un edema pulmonar e hipertensión arterial pulmonar. A causa del aumento de la presión en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho, el ventrículo derecho se va a hipertrofiar y esto va a ser porque pues necesita ejercer más fuerza para contraerse y eyectar la sangre hacia la arteria pulmonar. Y si aumenta la contracción, pues aumentará la sístole. La sístole va a aumentar porque ocurre la... hay una, se debe de haber más fuerza para que se contraiga el ventrículo. Y bueno, si aumenta la sístole, esto va a ocasionar una disminución en la diástole. Por lo tanto, de manera retrógrada, esto va a afectar al atrio derecho. Y pues el atrio derecho se tiene que dilatar porque se aumentó la presión en diástole, ya que se acortó. Y pues después de, bueno, se dilata porque ya que la diástole se acortó, hay menos tiempo para llenar el ventrículo derecho, y porque la presión en el ventrículo también aumentó. Y bueno, finalmente toda esta fisiopatología va a contribuir en la aparición de los síntomas de la estenosis mitral. Entonces, permítanme aquí tantito, acuérdense que ahorita su compañera lo que resumió es toda la, esto no pasa de un día para otro, sino pasa después de años. Acuérdense que el corazón izquierdo debe bombear la sangre a la aorta. Pero si hay una obstrucción de la glándula, de la válvula mitral, aumenta la presión atrás. O sea, por eso hay edema agudo pulmonar e hipertensión pulmonar. Para que un paciente, pues imagínense lo más frecuente, que afortunadamente ya no es con tanta frecuencia que vemos la fiebre reumática. Pero seguramente ustedes tienen abuelos o tíos mayores que tienen valvulopatías por fiebre reumática, porque antes pues es muy frecuente el estreptococo que causaba fibrosis de las válvulas, y eso se manifestaba años después de que la válvula era dañada. Con un soplo empezaba a ser leve, después empieza a ser una estenosis más moderada o grave y empieza a dar manifestaciones después de años. Y se empieza a, el paciente empieza a tener disnea, primero disnea, datos de hipertensión pulmonar, y lo último que se le va a sumar es la disfunción del ventrículo derecho. Al aumentar tanto la presión de la arteria pulmonar, acaba haciendo que claudique el ventrículo derecho y se hace una insuficiencia cardíaca global. Pero todo esto que les comentó su compañera, pues realmente toma años, ¿no? Tal vez los primeros 5 años haya un aumento de la presión aurícula izquierda, como se ve en el cuadrito. En los siguientes 3 o 5 años va a haber un aumento de la presión venosa pulmonar, que puede ser tos, con más tos, más disnea. Después de 3 a 5 años puede venir la hipertensión del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho y la insuficiencia de tricuspidia después de 5 a 10 años. Estamos hablando de una evolución cuando ya hay una insuficiencia cardíaca global de afecta ventrículo derecho e izquierdo, que puede ir a 20 años. Entonces, los síntomas van a cambiar dependiendo de en qué etapa la vayamos a ver. Si ustedes detectan una persona de unos 30, ajá.
Perdón, entonces adelante. ¿Cómo se llaman los síntomas que usted nos decía antes de que se formara propiamente la estenosis en unos años después? Entonces, los síntomas que usted nos dijo son tan inespecíficos que no podríamos prever la estenosis mitral. Exactamente. Mira, por eso es la importancia de que ustedes capten a los niños cuando tengan por ejemplo, la fiebre reumática aguda, que hay mucha fiebre, hay antiestreptolicinas elevadas, puede haber miocardiopatía, artritis, nódulos subcutáneos, toda una cascada de síntomas que generalmente se presentan en gente joven y niños, y se puede aislar en la garganta el estreptococo betemolítico. Ajá. Entonces es la primera, y ahorita ya, si se fijan, es cada vez menos frecuente, no por accidente, sino porque cada vez la gente tiene mayor acceso a los antibióticos y atención médica. Entonces, ahorita están dando ceftriaxona para el COVID. Pues antes del COVID, pues daban ceftriaxona y penicilinas para una faringitis X. Entonces, ese acceso a los antibióticos y a los servicios de salud ha bajado mucho la frecuencia de ese tipo de infecciones, que es una de las principales causas de las alteraciones de la válvula mitral. Pero volviendo a lo que tú me dices, tenemos que estar muy abusados porque no se va a presentar todo junto, ¿sí? Sino se va a presentar un dato patognomónico cuando esté empezando. A lo mejor el soplo empieza a ser leve en la válvula mitral, ¿no? Te llega una chava que tuvo fiebre reumática a los 10 años, pero tú la ves a los 15, digo a los 20. Y a lo mejor lo único que le estás detectando y se te puede pasar es el soplo. Ajá. Y si tú no la, y si no tienen ustedes la curiosidad para escuchar los ruidos cardíacos y se les pasa, se va a pasar otros 5 o 10 años sin que le hagan el diagnóstico. Y a lo mejor cuando llegue a los 40, ya va a llegar con disnea. Porque ya sé, aquí precisamente en el esquema de su compañera, ya ven que dice aumento del gradiente valvular mitral. Ajá. Y después dice aumento de la presión en la aurícula izquierda. Entonces va a llegar después con aumento de la presión en la aurícula izquierda, y como aumenta la presión venosa pulmonar, ya va a llegar con disnea. Y otra vez llega. Si no le vuelven a detectar, por eso es muy importante que ustedes se pregunten, ¿qué le causa la disnea cuando llega un paciente? ¿Es asmática? ¿Es fumadora? ¿Es una cardiópata no diagnosticada? Ese es el feeling que ustedes tienen que ir desarrollando. Y lo que tratamos de hacer con las clases de medicina es que ustedes sistematicen, que nadie se les vaya sin que le ausculten los ruidos cardíacos, porque por ejemplo en las valvulopatías ese es el punto crucial. Entonces, si a ti te llega a los 20 años y le detectas el soplo y le mandas a hacer el ecocardiograma, pues bingo. Si llega a los 30 y te le detectas el soplo, pero ya con datos de insuficiencia cardíaca, con tos o con disnea, pues bingo. Pero pues hay gente que está llegando a los 40 años con un corazón enorme, con ventrículo izquierdo dilatado y derecho, y que nunca, y ya, pues ahí ya cualquiera hace el diagnóstico, ¿sí me explico? Entonces tienen por eso que, una cosa que creo que nos puede servir esta clase es para que ustedes tomen conciencia de lo importante que es auscultar los soplos, los ruidos cardíacos, con tranquilidad a todo, así como hay que tomarle la presión a todo paciente que entra a su consultorio, a todos se les tiene que auscultar los ruidos cardíacos, a todos. Ajá. A ver, Daniel Rodríguez, ¿ahí está? Sí, doctora. Bueno. A ver, una pregunta, hazme una pregunta a mí o a tu compañera. ¿Qué repercusiones con lo que mencionaba, doctora, de darle tantos antibióticos? O sea, ¿podrá ser un factor que protege a la vez con lo que mencionaba, que ya no se presentan tanto estas causas de valvulopatías? O sea, ¿qué tan beneficioso sería? Pues es que miren, hemos llegado a los extremos, o sea,
porque no es bueno dar antibióticos cuando no se necesita. Ustedes lo van a ir aprendiendo. Pero debemos de ser cuidadosos en la exploración. Y si parece pues como ahora ya todo el mundo, pues tenemos, está la farmacia, hay medicamentos genéricos, hay médicos en los centros de salud, pues es más fácil el acceso a los antibióticos. No es malo dar antibióticos. Hay que darlos cuando se necesita. Pero precisamente gracias a que tenemos más acceso a ellos, pues ya menos gente hace fiebre reumática, gracias a Dios. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, una pregunta. Entonces, ¿usted consideraría que como signo patognomónico de cada una de estas patologías que hemos visto son los soplos? Así es, porque ya cuando llegan insuficiencia cardíaca, ya es un cuadro clínico mucho más abigarrado. Y todos van a desencadenar en diferentes tipos de insuficiencia cardíaca, ¿ya se dieron cuenta? Acaban con cardiomegalia, acaban con edema agudo pulmonar, acaban con, dependiendo, ahí ya depende de la valvulopatía, qué tan rápido lleguen a esa manifestación. Pero si se fijan, aquí son los soplos. Para un diagnóstico temprano son los soplos. Ajá. En los libros de semiología médica más, o sea, se fijan, no de nada, dicen el pulso de Corrigan, que el choque de la punta, ajá, pero son cosas que es más difícil de interpretar. Entonces hay que buscar los datos duros. Y un dato importante es la ritmicidad de los ruidos cardíacos y los soplos. ¿Alguna otra pregunta? Erandi, ¿ahí estás? Sí, doctora. A ver, una pregunta. Yo tenía duda de qué tanto nos puede servir la radiografía como si detectamos síntomas leves, porque yo había leído que todos los signos radiográficos, como, o sea, en las estenosis como la cardiomegalia o como el agrandamiento de los vasos, nada más se presenta en insuficiencias o en estenosis muy graves. O sea, ¿cómo podemos intervenir de forma temprana si todas las manifestaciones las vamos a observar cuando el paciente ya tenga algo grave? Es ahí la curiosidad. Tienes que hacer un buen interrogatorio y tener una buena exploración física. Ahí no hay de otra. Y ahora también, por ejemplo, una radiografía no solamente te sirve para apoyar el diagnóstico de vías, por ejemplo, en este caso que es el tema que vemos, sino te sirve para descartar otras cosas. Por ejemplo, puede haber datos de neumopatía obstructiva crónica. Puede haber datos en una radiografía de tórax de asma. Puede haber datos de un tumor, puede haber datos de una tuberculosis, puede haber datos de una neumonía. Entonces, acuérdense que aquí lo importante es hacer una hipótesis. ¿Por qué viene el paciente? Viene por esto. Esa es mi primera hipótesis. Ajá. ¿Qué voy a hacer para descartarle la hipótesis, lo que yo tengo? Pues voy a pedirle estos estudios y voy a explorarlo y voy a buscar esto. Ah, entonces puede tener esto, creo otra hipótesis. Y luego voy descartando hasta llegar a la verdad. ¿Se acuerdan que también eso lo vieron en sus clases de primer año? Que cómo el método científico también se puede equiparar a la historia clínica y al método clínico, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Sí, doctor. Brenda Rosales, ¿ahí andas? ¿Recuerdan de esa clase o no? Bueno, entonces, y sí, esa es la cuestión de la medicina. Muchas cosas no las vamos a detectar a tiempo porque van a llegar, pues por eso tenemos que estar muy listos y aplicar nuestro método clínico, platicar con el paciente, explorarlo, pedir los medios, y si tenemos
duda y no podemos concluir nada, se le envía con el siguiente nivel, con un especialista, ¿sale? Que tampoco es ninguna vergüenza ni nada, porque esto de la medicina es un aprendizaje continuo y siempre van a necesitar apoyarse en otra gente. La medicina es un trabajo de equipo. Lo que yo no sé operar, voy y lo mando con el cirujano, que sí sabe operar. El cirujano no sabe tratar la presión arterial ni la diabetes y me lo regresa a mí para que yo lo cuide al respecto. ¿Sale? Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces creo, sigamos. Que no, doctora. Muy bien. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la estenosis, pues los síntomas en reposo normalmente aparecen cuando el área valvular es menor a 1.5 centímetros cuadrados, pero en determinadas situaciones, como cuando disminuye el tiempo de la diástole o el flujo de llenado transmitral aumenta, que esto se da como en el ejercicio, en el embarazo, pueden aparecer, los síntomas pueden aparecer con áreas incluso de entre 1.5 y 2.5 centímetros cuadrados. Y bueno, el síntoma principal de la estenosis va a ser la disnea de esfuerzo, que es acompañada de tos y sibilancias. También esta se puede acompañar de la ortopnea con episodios de disnea paroxística nocturna. También los pacientes van a presentar hemoptisis, que esta va a ser debido a la rotura de las venas bronquiales dilatadas por un aumento brusco de la presión en la aurícula izquierda, y también puede ser ocasionado por el edema agudo de pulmón. También los pacientes están predispuestos a desarrollar fibrilación auricular, y la frecuencia de esta va a aumentar con la edad y se va a asociar a un peor pronóstico. Y finalmente, en la estenosis mitral grave, la fatiga en ocasiones va a predominar sobre la disnea, y también se van a presentar náuseas, anorexia y dolor en el hipocondrio derecho, además del edema agudo pulmonar. Bueno, para el diagnóstico, en todos los pacientes con sospecha de estenosis mitral, se debe de realizar una buena historia clínica, un examen físico adecuado, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, ecocardiograma y ya. Entonces, en el electro puede aparecer una onda P ensanchada con una escotadura en la derivación 2 y con onda P bifásica en la derivación V1. Y pues a medida que aumenta el tamaño del atrio izquierdo, se va a observar la fibrilación auricular. En la radiografía de tórax, pues vamos a observar en los campos pulmonares signos de presión venosa pulmonar elevada, que va a provocar una transudación de líquido al intersticio, y que se va a observar como líneas B de Kerley en las bases y líneas A de Kerley centrales. Y pues también va a haber una transudación de líquido en los espacios alveolares, que pues se van a ver en el edema pulmonar alveolar. En la ecocardiografía, este va a ser el método de elección para el diagnóstico de la estenosis, y además permite excluir otras causas de obstrucción de la válvula mitral y otras enfermedades valvulares o cardiopatías. Y en la exploración física, esta va a ser un signo característico en la exploración física. Van a tener una fase con chapetas rosas en las mejillas. En la auscultación se va a apreciar un primer ruido fuerte
la sístole va a estar libre y un chasquido de apertura y un retumbo diastólico con un refuerzo presistólico. Y bueno, doctora, ¿quiere que continuemos? Perdón, ¿qué te falta? ¿Qué les falta? Pues nos falta insuficiencia mitral, lo que es también la valvulopatía tricuspidia y pulmonar. Ah, sí, hay que terminar con la mitral. Ok. Para no dejar esto trunco. Sí, doctor. Gracias. Sí, bueno, entonces en la insuficiencia mitral, esta se va a caracterizar por un flujo sanguíneo inverso anormal del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Y bueno, la alteración de las estructuras que componen el aparato valvular puede producir una insuficiencia. Ahí. Bueno, ok. La severidad de la insuficiencia mitral se va a determinar en base a estos parámetros, que es el área del orificio de regurgitación y el volumen regurgitante y la fracción regurgitante. Y se va a dividir en leve, moderada y severa, que a su vez esta se va a dividir en insuficiencia mitral. Ay, perdón. Ya, lo siento. La severa se va a dividir en insuficiencia mitral primaria y secundaria. Bueno, la fisiopatología, esta sí está un poquito más extensa, creo. Pero bueno, entonces tenemos que el volumen regurgitante va a provocar una sobrecarga de volumen en el atrio izquierdo durante la sístole y en el ventrículo izquierdo durante la diástole, modificando la carga y función del ventrículo izquierdo. Esta sobrecarga de volumen va a depender de tres factores, pues el que va a ser el área del orificio regurgitante, el gradiente regurgitante y la duración de la regurgitación. Y bueno, en consecuencia se va a producir un aumento en la presión en el atrio izquierdo. Y pues en la insuficiencia aguda, el atrio izquierdo va a ser menor que insuficiencia mitral crónica, por lo que el aumento de la presión en el atrio izquierdo va a ser mayor. Bueno, esta se va a transmitir retrógradamente al capilar pulmonar, provocando congestión. También van a aparecer signos de atrofia del ventrículo derecho. Y en la insuficiencia mitral crónica, la aurícula izquierda se va a adaptar al volumen regurgitante, dilatándose y aumentando su distensión, su distensibilidad. Y pues así se va a permitir tolerar el incremento de volumen sin aumentar la presión. Y bueno, el ventrículo izquierdo va a intentar compensar la sobrecarga de volumen que condiciona la insuficiencia mitral. Y bueno, es por esto que el ventrículo izquierdo se va a dilatar, su pared va a aumentar el grosor y por lo tanto se va a hipertrofiar. Esto va a ayudar a mantener su función mecánica. A su vez, se va a aumentar el volumen diastólico final y la sobrecarga de la pared. Y bueno, todo esto va a ayudar a mantener la función sistólica del ventrículo izquierdo dentro de una normalidad. Y bueno, con el paso de los años y los efectos de la sobrecarga mantenida, los mismos compensatorios se van a agotar y va a ir apareciendo la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y la congestión pulmonar. Incluso aunque tenga una fracción de inyección aceptable. Y los pacientes con un mayor riesgo de muerte van a ser aquellos con una fracción de inyección menor del 60%
o síntomas en clase funcional de la niña 3 y 4. Los pacientes asintomáticos van a tener una fracción de eyección normal y tienen un menor riesgo de muerte. También son factores de mal pronóstico la edad, la fibrilación auricular, el grado de la insuficiencia mitral, la dilatación del lado izquierdo y la rotura de cuerdas por el desarrollo de hipertensión pulmonar. A ver, aquí Diego Andrés, ¿alguna pregunta? ¿Ahí no, estás, Diego Andrés? Sí, aquí estoy. ¿Y cómo ves la diferencia de la fisiopatología de la estenosis mitral con la insuficiencia mitral? ¿En qué se diferencia la estenosis con la insuficiencia? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Es lo mismo o en qué se diferencia? A ver, Samantha, ahí está Samantha Rodríguez. Sí, doctora, aquí estoy. A ver, la misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿En qué se diferencia la fisiopatología de la insuficiencia con la estenosis? Yo, por lo que entendí, la estenosis realmente tiene que ver a la presión que está ejerciendo sobre la válvula, que es la que está siendo insuficiente. Y acá lo de la insuficiencia yo la entendí como que era la gran carga de hablando de los volúmenes que está teniendo la parte de las cargas para poder vaciarse. Bueno, entonces en una la válvula está cerrada porque es una estenosis y se está contrayendo sobre la válvula cerrada. Y en la insuficiencia hay regurgitación. O sea, no alcanza, debe estar cerrada, pero no cierra y se regurgita el atrio izquierdo. A sí, ver, pero Adrián, yo lo entendí como que era más una... Ay, perdón. Ajá, sí, síguele. Ajá. Ah, es que ahí sí yo no sé si estoy mal por ahorita lo que acaba de explicar, no sé si yo la acabo de comprender mal. Yo lo entendí más como que una era hablando de presiones y otra hablando de volúmenes. Sí, también esa es otra diferencia. A ver... Landing, si nos pudieras resumir las diferencias, tú que lo estudiaste así en 10 palabras llanas, ¿cuál es la diferencia? En la insuficiencia mitral hay un retorno de la sangre hacia el atrio izquierdo y por como dijo Sam son diferencias, una de las principales diferencias es que en la insuficiencia mitral es por volumen y la estenosis va a ser por presión. En la estenosis mitral va a tener que aumentar la presión porque la válvula no abre. Entonces se tiene que ejercer una mayor fuerza para que el flujo sanguíneo salga hacia el ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, sigamos. Landín Monserrat. Sí, doctora. Entonces la presentación clínica va a depender del grado, la rapidez de desarrollo y causa de la insuficiencia mitral, así como la función y distensibilidad del atrio izquierdo y del ventrículo izquierdo. Los pacientes con una insuficiencia leve o moderada no suelen presentar síntomas y el cuadro clínico que provoca es más como el de una insuficiencia cardíaca. La astenia crónica, fatiga y disnea leve en el ejercicio son los síntomas más habituales y estos mejoran con el reposo. En estadios avanzados puede presentar una disnea más grave, ortopnea, disnea paroxística nocturna y hemoptisis. Y en la insuficiencia mitral aguda grave,
los síntomas van a ser más llamativos, como bueno, los pacientes van a presentar edema pulmonar o insuficiencia cardíaca o congestiva, y estos van a mejorar con la administración de diuréticos, perdón. Para el diagnóstico, pues en la insuficiencia mitral es fundamental la anamnesis y la exploración física. En cuanto al electrocardiograma, los hallazgos más frecuentes son los signos de crecimiento de del atrio izquierdo, perdón, me confundí, y también se va a observar fibrilación auricular. En algunos pacientes con insuficiencia mitral severa, se va a observar una dilatación del ventrículo izquierdo. También una de las diferencias de la estenosis con la insuficiencia es que en la estenosis el ventrículo izquierdo no se va a ver dañado porque no hay nada que lo esté alterando, y en la insuficiencia mitral pues sí va a haber una alteración en el ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax puede existir cardiomegalia, dilatación del ventrículo izquierdo y sobre todo del atrio izquierdo. En pacientes con insuficiencia aguda o disfunción del ventrículo izquierdo, también se puede observar edema intersticial. En la ecocardiografía es de suma importancia también para la valoración de la enfermedad. No solo confirma el diagnóstico, sino que además es capaz de determinar la etiología, la morfología valvular y cuantificar cuál es su severidad. En cuanto a la ecocardiografía Doppler, pues en esta básicamente vamos a observar un flujo de alta velocidad en el atrio izquierdo durante la sístole. Y para la exploración física, encontramos un latido cardíaco apical desplazado y un pulso arterial hiperdinámico. También a la auscultación vamos a observar un primer tono disminuido y a veces un desdoblamiento en el segundo ruido por un cierre precoz de la válvula aórtica. Y lo característico también de la insuficiencia mitral es el soplo sistólico. Más frecuentemente va a ser un soplo holosistólico con mayor intensidad en el ápex. Y ya se fijaron que esto es en la insuficiencia y en la estenosis el soplo es diastólico, ¿sí? También vieron esa diferencia, pero la diferencia es en la localización del soplo, que va a ser más en el foco mitral con irradiación hacia la punta. Ajá. Y a diferencia del soplo de la estenosis y la insuficiencia sistólica, digo, aórtica. Entonces, abusados con eso. Ajá. Entonces aquí ya terminamos, ¿no, Monse? Sí, doctora, ya empezaré mi compañera Jenny. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase y vamos a reanudar el lunes. ¿Sale? ¿Alguna sí, pregunta hasta aquí? Sí, doctora. Bueno, ya está comentando lo que hemos comentado al inicio de la clase. Bueno, puede ser que si está usted de acuerdo, como nos lo comentó, cada equipo haga su examen, se lo mande a usted para que le dé el bueno y nosotros lo aplicamos ese día a los compañeros o les damos un tiempo como usted nos indique, y ya que nos lo regresen, evidentemente nosotros le mandamos los resultados con los exámenes, con las respuestas de los compañeros, y así nos vamos turnando y usted para que cuantifique, pues evidentemente no, sí, respuestas. El examen me lo mandan a mí y yo lo aplico, yo lo califico y yo les doy las respuestas mejor. Si no, va a ser demasiado laxo esto. Y que sí también quede claro que voy a agregar preguntas, a lo mejor no muchas, a las que tengan sus compañeros para que estén atentos a las posibles respuestas, a las sorpresas, ¿sale? Bueno, aquí, ¿alguna otra intervención? ¿Son 5 preguntas? No, 10. Ah, ok. 10 preguntas. ¿Sale? Sí, doctora. Para este examen que va a pasar, ¿serían 20 preguntas en total o 5 y 5? Sí, son 20. No, son 10 de cardiopatía isquémica y 10 de valvulopatías. Okay.
aplicamos el examen de cardiopatía isquémica el lunes y el de valvulopatías el martes. Ah, ok. Gracias, ¿sale? Doctora. Uh-huh. Sí, doctora. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna otra cosa, chicos? Entonces, me despido de ustedes. Me da mucho gusto haber compartido con ustedes estos minutos. Sigo a sus órdenes. Ya tienen mi celular. Nos podemos por el chat del Classroom, etcétera. ¿Sale? Buenas noches, que descansen. Sí, doctora, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora, solo una pregunta. Gracias, hasta luego. Ay. Ya se fue. Ah.